¿Cómo están? Muy bienvenidos a este su canal. Yo soy Haruka Ingrata, la chavarruca del rock. Y en esta ocasión estoy muy, muy contenta porque me toca grabar con mi bebida favorita, que es el vodka. El vodkirri, pues si ya me conocen, saben que soy bien. No es cierto, más o menos. No sé si soy muy borracha. Y en realidad, ¿sí, si alguna vez probaron el vodka sabor chicle? Lo vendían aquí en México, pero hace mucho que no lo he podido conseguir. De hecho, me han dicho en algunas tiendas que está agotado, no lo han vuelto a traer para acá. Entonces decidí intentar algún modo de cómo hacerlo. Y bueno, ahorita les voy a mostrar cómo podemos hacer nuestro vodkirri sabor chicle. Y de pasada vamos a hacer unos de diferentes sabores. Pudieron hacer de varios, yo voy a hacer de Kuchipop y de Hogos. Acompáñame el paso a paso. Bueno, para comenzar lo que tenemos que hacer es pulverizar nuestros dulces, así como vamos a cortar también nuestro chicle. Vamos a dejar que nuestros dulces queden casi polvito. Posteriormente, en un recipiente que puedan sellar bien y que esté limpio, vamos a vertir ahí nuestros dulces y nuestro riquísimo vodka. Las medidas que yo utilicé para la elaboración de mis vodkas de sabores son las que estoy poniendo en la pantalla, pero ustedes le pueden variar de acuerdo a su gusto. Al finalizar le puse un sobre de stevia, pero pueden ponerle azúcar, solo que el stevia pues para que sea un poquito más light. Pero al final sí tapamos y agitamos muy bien. Transcurridos 4 días vamos a revisar nuestros vodkas y ya podemos disfrutarlos. Aquí está el riquísimo vodka sabor Holbus. Después nuestros vodka sabor chicle. Bueno, siempre hay que taparlos bien después de utilizarlos. Y al final nuestro vodka sabor Kuchipop. Y aunque así solitos saben muy ricos, también las pueden hacer preparada. Para nuestro vodka Holbus les di utilizar un shot de vodka, un shot de una bebida sabor mora azul y un poquito de agua. Y una vez servida, probamos. Very good. Excelente. Muy recomendada. Para nuestro vodka de chicle vamos a utilizar un shot de vodka, un poquito de agua mineral y un toque de refresco de limón. Bueno, y una vez servido, listo, a disfrutar. Oh my god. Fíjense que sí tiene el sabor a chicle, ¿eh? Así, no es exactamente como la bebida que había probado, pero el sabor a chicle lo tiene. Very good. Le pongo un 10. Y bueno, al último, nuestra bebida de sabor Kuchipop. Vamos a utilizar un shot de nuestro vodka, un shot de refresco de frutos rojos, un poco de agua mineral y un toque de refresco de limón. Esto le va a dar un sabor muy rico. Y listo, bebidas fáciles y sencillas. Una vez servido, a disfrutar. Oh my god, qué rico, ya me dieron ganas como de la fiesta, ya así como que de andar ahí en el antro. Extraño el antro, pero no manches, ya me dieron muchas ganas, ya como que ya me estoy prendiendo, se siente la buena onda así con esto. No manches, creo que me está gustando más este de Tootsie Pop, le da el sabor más al vodka de chicle. Sí, el sabor Tootsie Pop creo que se acerca más al vodka sabor chicle que el de chicle. Ay, no sé ni qué estoy diciendo. Muy ricas. Y así tenemos nuestro vodka sabor Holbus, nuestro vodka de chicle y nuestro vodka de Tuchipop. Y bueno, chicuelos, esto fue todo. Espero les haya gustado este videito donde hicimos nuestros vodkas de sabores. Aquí nuestro vodka sabor Holbus, el sabor chicle y el Tuchipop. Los tres están muy ricos, así solos están deliciosos, pueden echarse unos shotsitos así en la fiesta, con la pareja, como quieran, y están deliciosos, y son de garganta fuerte y resistente, así en shot están.
de Ututuy. Pero si no, también los pueden así combinar, hacerle unas preparaciones y quedan muy ricos. Espero les guste este videito, si les gustó denle like. Recuerden suscribirse a mi canal, es muy importante que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Ya me estoy lenguando la traba porque creo que ya se me está pegando. Bueno, ya fueron varios y suficientes shots. Nos vemos para la siguiente, Matane, la chavarruca del rock. Compartan. Muchas gracias.